Buen día, nos encontramos al sur del Río Negro, dentro del Área Natural Protegida, Paso Córdoba. Hoy vamos a hablar un poco de la vegetación que nos rodea acá en este paisaje. La vegetación que encontramos acá es la vegetación típica de la Patagonia, en donde vamos a ver características que se van repitiendo. Vamos a encontrar que las hojas son pequeñas para evitar la transpiración y la insolación. Las plantas tienen raíces muy profundas para buscar el agua o la humedad subterránea. Y en algunos casos hay plantas que han desarrollado espinas para evitar también la transpiración, como en el caso de los alpatacos y los chañares. La jarilla se puede encontrar en toda la extensión, desde el noroeste de la Argentina hasta la provincia del Chubut. La jarilla macho, que en realidad el nombre científico es la Rhea cuneifolia, la podemos identificar porque sus dos folíolos, o esas dos hojitas que conforman la parte folial, están pegadas en el centro, mientras que en la jarilla hembra, o la Rhea divaricata, se encuentran separadas. Las jarillas, como el resto de las plantas, también tiene propiedades medicinales y usos curativos que podemos aprovechar. Por ejemplo, la jarilla tiene propiedades antifúngicas. Esto significa que puede combatir los hongos. Comúnmente es usada para lavajes en heridas. Esto evita la infección y ayuda a la cicatrización. Y para el lavado de pies y axilas, también como dato de interés, sirve ya que elimina todos los hongos que provocan el mal olor. Otra de las especies que podemos encontrar acá en la zona de las bardas es la zampa. La zampa tiene una forma característica en forma de almohadón o de cojín, es un arbusto bajo y la coloración de sus hojas es un verde muy claro, algo ceniciento. También tiene propiedades curativas o en este caso lo se puede utilizar para combatir la pediculosis, para lo cual es necesario hacer una maceración de agua y sus hojas.